Tenemos conectado al infectólogo Hugo Pizzi. Hugo Pizzi, ¿estás ahí en línea con nosotros? Atentamente presto para empezar una jugosa conversación. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, porque hoy estamos con algunas inquietudes que le transmitimos a los oyentes y que nos interesa mucho conversar con un profesional de la salud como vos. Si te puedo tutear, yo soy medio atrevido. Pero encantado, ningún problema. Bueno, Hugo, básicamente estamos viendo que en Rusia hay más de 1000 muertos por día, que China tiene pocos casos, pero que ha decidido tomar medidas radicales, de cerrar varias ciudades, y que hay unas nuevas vertientes o variantes del coronavirus, la Delta, la AY4.2, que nos hacen temer por esta estabilidad que no sé si es precaria. ¿Qué nos puedes decir vos de esto? Bueno, yo creo que es precaria, adhiero a tu enunciado, porque 10 provincias hoy dieron un salto en la cantidad de casos y fundamentalmente ocasionados por Delta. Pero independientemente de las 10 provincias argentinas que están mostrando que Delta crece, Chile nos tiene muy preocupado, porque Chile es frontera con nosotros y ya se han abierto las fronteras, y Chile ha superado 90% hacia arriba, creciendo todavía, el tema de la circulación comunitaria de Delta. O sea que imagínense una cosa tan cercana a nosotros. Y después, por ejemplo, en Europa, en este momento, Suiza, Alemania e Inglaterra están muy comprometidas con Delta, y ni les cuento de Israel, que Israel ha vuelto a cero, ha puesto una tercera dosis, y lo más curioso que ya está pensando el Ministerio de Salud en una cuarta. Es como que hubieran empezado de nuevo, o sea, hay que estar muy atentos. Por eso yo les digo a todos, no bajen los brazos, hemos aprendido infinidad de cosas. No cuesta mucho lavarse las manos, usar el barbijo, colocarse las vacunas. Hoy tenemos millones de vacunas, hay que colocarlas. No es cuestión que queden en las heladeras de los distritos, porque Nación las distribuyó a todas. Y hay algunos lugares que vienen muy lento, vacunan de 8 a 12, y eso no puede ser. Hay que vacunar sábado, domingo, feriado, en horarios extendidos, porque con dos dosis, un buen barbijo, nunca te va a morir ni te van a internar por Delta. Hugo, bien, ¿a qué se deben estos recrudecimientos? Porque son países que, supongo yo, que no han tenido problemas de abastecimiento de vacunas. ¿Cómo es que estos países están teniendo estas olas nuevas? Mira, vamos a tomar un ejemplo para que el oyente pueda interpretar bien. Vamos a tomar Suiza, un país perfecto, no solo por los relojes perfectos que hace, sino porque funciona como un reloj, una infraestructura sanitaria envidiable. ¿Qué ha pasado? Empezó a correr Delta en los niños que no estaban vacunados, porque los niños todavía no habían sido vacunados, y tuvieron que cerrar todas las escuelas de Basilea, de Berna, de Zúrich, de Ginebra y de Lugano. Pero fue una cosa como una inundación de Delta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender de eso? Si tenemos una vacuna que anda bien en los chiquitos de 3 años para arriba y la estamos poniendo, hay que buscarlo, hay que colocársela en los colegios. Y los padres tienen que estar tranquilos, porque todos los chicos chinos que han sido vacunados desde hace 8 meses son el doble de que todos los niños del continente americano. Y eso te da estadística, te da experiencia y te da la coherencia de saber que la cosa funciona y no hay efectos secundarios. No hay que tenerle miedo a las vacunas. Bien. Y los países que han tenido altísima, como Israel, por ejemplo, que han tenido altísimo grado de vacunación, ¿cómo explicamos esta situación nueva? Te cuento.
Israel fue el país que más rápidamente vacunó, logró los estándares que le llaman inmunidad colectiva o efecto rebaño o efecto manada. Pero cuando tuvo todo ya completo y ha tenido un índice superior al 70% de vacunados, dijo, se terminó. Y al terminarse abrió todo, boliches, bailables, restaurantes, todo abierto, todo abierto. Es más, hasta hicieron por ahí una ceremonia de quema de barbijo, no sé si ustedes lo cronicaron. Sí, lo vimos. ¿Qué sucedió? Cuatro familias, escuchen esto, lo voy a subrayar, cuatro familias israelíes que estaban de vacaciones en Europa, entraron al sur de Israel y contaminaron a las ciudades del sur con Delta. Y Delta ahí también se comportó como una inundación. Entonces, tuvieron que empezar de cero, pero cero significa que es como si recién empezaran, tuvieron que colocar una tercera dosis y hoy están evaluando si colocan una cuarta o no. Por eso yo les digo, si hemos aprendido tanto, si hemos sufrido tanto, si tenemos a nuestras madres y a las abuelas que nos dicen seguir lavándote la mano, usa el barbijo, usa el sentido común, no entres en los lugares donde hay gente bigarrada, no salgas con personas extrañas, no beses boca rara, no hagas intercambio de fluido hasta que esto se controle totalmente, bueno, evidentemente eso fue lo que pasó y nos va a pasar a nosotros si no somos coherentes, ¿eh? Doctor Pizzi, Juan José Belomo le habla. Te quería hacer una consulta. Indudablemente su recomendación es fundamental, mantener los cuidados, vacunarnos todos, los chiquitos, todo el que esté en condición de darse una vacuna se la tiene que dar. Hoy yo, antes de que usted estuviera en el aire, hice un comentario de una investigación publicada por el Instituto de Salud Global de Barcelona, que están haciendo un estudio de comportamiento del virus, y que hablaban alguna correlación con la estacionalidad y demás. ¿Usted tiene datos de algún estudio que nos muestre alguna característica en particular, aparte de la contagiosidad de este virus? ¿Hay algo que se esté haciendo en distintos laboratorios del mundo que nos indique algo más de información, aparte de que es muy contagioso, es poco contagioso, grado de mortandad y demás? Bueno, si no tuviésemos la población vacunada, habría un alto grado de mortalidad. Pero como tenemos una gran proporción vacunada, evidentemente eso nos está defendiendo. Ahora, hay algo que la gente lo tiene que interpretar. El virus en sí quiere seguir viviendo, quiere persistir. Entonces, cuando la gente lo deja entrar a su organismo, el virus trata de sacar muchas copias de sí mismo. Quiere reproducirse y saca millones y millones y millones. Esas copias, para que la gente entienda, son como fotocopias que se hace de sí mismo, pero hay algunas que le salen torcidas, hay otras que le salen oscuras. Eso es una mutación. Hay infinidad de mutaciones que son niñas, intrascendentes, frágiles, que nacen y mueren. Pero hay otras como Manaus, como Delta, como la inglesa de Kent, que realmente son contundentes, porque el virus, la única forma que tiene de poder seguir viviendo es eludiendo todo lo que hemos hecho nosotros y tratando de hacer la famosa gambeta epidemiológica para poder seguir haciendo daño. Ok. Bueno, perfecto. Vemos que el tema de la multiplicación del virus es crucial. Pero mi pregunta iba más por si está en proceso o hay algún descubrimiento sobre algún comportamiento en particular. Porque, a ver, el virus ataca en verano, ataca en invierno, ataca a todo tipo de población. Alguna hay mayor mortandad que otra, pero bueno, parecería tener un espectro bastante grande, ¿no? Bastante amplio. Sí, el target, el lugar, el punto donde ataca siempre es pulmón, y dentro del pulmón todo el sistema que irriga el pulmón, porque cuando entra el virus empieza a romper la capa interna de todos los vasos que hacen el famoso intercambio gaseoso en el pulmón. Por eso muchas veces, cuando los médicos le quieren explicar algo de alguien que está muriendo o va a morir, le dicen a los familiares, mire, el pulmón de su marido o de su hijo es como de cemento, no expande, no hace el intercambio gaseoso, porque
hace daño especialmente en la capa interna, en el endotelio de todo lo que es la circulación pulmonar. Por eso, hay algún grupo de investigadores que dice que más que problema de vía aérea superior, es un problema de vasos sanguíneos, pero no. La verdad es que siempre el impacto en las vías aéreas superiores. Y se han probado muchas cosas, acá tengo anotado en mi escritorio 181 tipos de drogas diferentes, no han dado resultados. Lo único que a nosotros nos ha dado satisfacción es el plasma de la persona que padeció la enfermedad, que tiene muy buenos anticuerpos, que realmente es pura, sana, salva, y también nos ha dado buen resultado lo que se hizo en Argentina, que es el suero equino de hiperinmune de caballo, que es una cosa que ya la describió Luis Pasteur en Francia en el año 1800. ¿Sabe quién era el asistente de Luis Pasteur cuando describió el tema del suero equino? Nicolai Gamaleya, el ruso. Ah, mire usted. Ah, mira. Era el discípulo directo de él, sí. Mira. Hugo, te hago finalmente una pregunta respecto de los anticuerpos que generan las vacunas. ¿Tenemos idea de cuánto tiempo duran estos anticuerpos? ¿Si vamos a tener que tener una tercera o una cuarta dosis? En general, los anticuerpos sólidos están más o menos alrededor de los 6 meses, un poco más en alguna vacuna. Hay algunas inferencias estadísticas que dicen que si las vacunas que hicieron los rusos en el 2015 para el ébola y para el caso concreto del MERS, que era otro coronavirus, duraron 2 años, entonces hay algunos que dicen, che, quizá la rusa cuando hagamos el estudio duren más de los 6 meses. Pero sí es cierto que ya se está pensando en una tercera dosis para las personas que son de mucha edad y que tienen, por ejemplo, alguna comorbilidad, o para los lugares donde pueden ser, riesgosos, como por ejemplo un geriátrico, pero eso es para el año que viene. Hoy el objetivo es 2 dosis y seguir cuidándonos. Perfecto, ha quedado clarísimo. Bueno, Ricardo, no sé, Hugo, si tenés alguna pregunta más que... No, agradecerle al doctor Pizzi su colaboración con nuestra audiencia. La verdad es que tenemos que seguir entonces en esta pelea, tenemos que seguir en esta batalla, no hay que darla por ganada. La verdad que tenemos la tentación de querer dar por terminada esta pelea, pero no es así, y es bueno saberlo, y es bueno informarlo, y es bueno tomar conciencia. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo cariñoso, hasta pronto, y a cuidarse. Adiós. Igualmente, y gracias. Bueno, tuvimos el placer de conversar con el infectólogo Hugo Pizzi, que nos ha aclarado las dudas que teníamos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, uno hubiera preferido tener mejores noticias, ¿no? Mejores novedades, pero es bueno saber la verdad y que te digan la verdad, ¿no? Por eso es que uno quiere hablar con quienes realmente saben de la cuestión.